donde vayas, que sin tus caricias, ¿para qué la vida? ¿Para qué cantar? Si bien sabes que con solo un poco yo me vuelvo loco con lo que me das. Soy un ciego, vivo de limosnas, pero si me tocas, soy feliz de más. Si quieres ahora, ¿por qué no te vayas? Me convierto en nada para no estorbar. No hagas caso si te dicen mala, córtame las alas, no quiero volar. Si quieres ahora, niña, amada mía, soy lo que me pidas, pero junto a ti. Pero si te marchas, que esta noche negra me convierta en piedra para no sentir. Arquitecto, yo quisiera... Bueno, quiero hablar con usted. Sí, yo también quiero hablar con usted. Ya sé que habló con mi papá y sé que le pidió que me despidiera. Mire, Diana, le confieso que hubiese preferido que su apellido fuese Rodríguez, Macías, cualquier otro, pero no Soriano. ¿Y me va a despedir? No, Diana. Yo no quiero que se vaya. No quiero perderla. La necesito, Diana. Necesito su juventud, su entusiasmo en este proyecto. Sí, pero es que mi papá le pidió. No, por favor, que... por favor. Vamos a dejar a un lado a su padre. Eso es imposible, arquitecto. ¿Qué pasa entre mi papá y usted? Es una historia vieja. Demasiado vieja. Digamos que es un antiguo pleito entre su padre y mi familia. Ana, la verdad, Clemente Soriano no es un hombre al que yo estime. Definitivamente no. Bueno, ya le dije que quiero hablar de usted y no de su padre. Le confieso que en un principio la acepté únicamente para complacer a Mauricio. Yo no pensaba contratar a nadie más, pero creo que me equivoqué. Usted me hace falta, Diana. Me da exactamente lo mismo lo que diga su padre. Lo único que importa en esto es lo que usted quiera. Dígame, Diana, ¿qué quiere usted? Yo solo vengo a darle las gracias, arquitecto, y a decirle que ya no voy a trabajar con usted. Señora Karina, le traigo el desayuno. Llévatelo, no quiero nada. No quiero que nadie me moleste, Chofi. Pero, señora, está muy rico. ¡Que te largues! Yo le prometí que iba a renunciar. Es que sería una pena si de verdad le interesa la arquitectura. Diana, ¿qué es lo que de verdad le interesa? Es que lo único que quiero saber es por qué mi papá no lo estima. Él dice que tiene sus razones, pero no entiendo. ¿Y se las dijo? No. Y por eso quiero saber las suyas. ¿Por qué no le agrada a mi papá? Perdóneme, Diana, pero si su padre no le dijo nada, entonces yo tampoco debo hacerlo. Diana, eso es el pasado. No permita usted que ese pasado marque su futuro. Ese futuro es solamente suyo. Yo quiero que siga a mi lado, por favor.
¿Acepta usted mi ofrecimiento? Es que... no quisiera defraudarlo, pero... ¿A quién? ¿A su padre o a mí? A ninguno de los dos. Bueno, lo entiendo perfectamente y respeto su posición. Mi mano sigue tendida. Y no me voy a molestar si no me la acepta. Sí quiero. Sí quiero seguir trabajando en su despacho. Gracias por aceptar, arquitecta. Gracias. ¿Le llevaste los documentos a César? Sí, se los dejé en su casa, don Clemente. Bien, pues entonces me cambias este cheque y regresas enseguida. Sí, don Clemente. Buenos días. Buenos días. Su café, don Clemente. ¿Te pongo azúcar? Sí, poquita, ya sabes. ¿Le llevaron el desayuno a mi mujer? Sí, pero la señora está encerrada en su cuarto. Chofi tocó, pero no le abrió. Dijo que nadie le moleste. Ah, ya se le pasará. De todas maneras, Paz, quiero que quede muy claro que de ahora en adelante, si te pide algo, se lo llevas de inmediato. Perdón, pero por andar en la cocina con lo de la comida. Más bien por andar atendiendo a tu hijo, ¿no? No. Ya sé que está aquí desde ayer. ¿Por qué no me avisaste? Se lo iba a decir, pero luego pasó lo que pasó y no quise hacerlo enojar más. Mira, Paz, tu hijo tiene obligaciones. Y si no las cumple, lo echo. ¿Estamos? Sí, pero es que... ¿Qué? Pablo ya no quiere trabajar en la hacienda. Si quieres ahora, niña, amada mía, soy lo que me pidas, pero... Si quieres ahora, niña, amada mía... Pablo, ¿cómo es que me dejas la hacienda? Sí, así es, don Clemente. ¿Y crees que puedes irte así como así? Pablo acaba de decírmelo, don Clemente. Pensaba avisarle. Yo decido quién y cuándo alguien se va. Pero si quiere irse, que se vaya. A ver dónde te dan lo que yo te pago. Mi hijo tiene sueños, don Clemente. Y mi deber como madre es apoyarlo. Pues que primero termine una carrera. Es lo que yo quisiera. Que fuera a la universidad. Que se dedicara a estudiar y tenerlo cerca de mí. Mira, Paz, tú sabes que a mí no me gusta que me desobedezcan. Me desagradó mucho que Pablo haya dejado botado el trabajo de la hacienda. Pero, en fin, la gente que es leal conmigo es como si fuera de mi familia. Y yo por ti le voy a dar a ese atolondrado la oportunidad de su vida. Don Clemente. Sí, dile a tu muchacho que escoja la universidad que quiera. No importa el precio. Lo vamos a hacer doctor o abogado, lo que él quiera. Ya no va a ser un empleado en esta casa. Va a ser mi protegido. Pero eso sí, Paz, tú me vas a tener que ayudar en una cosita, ¿eh? Lo que usted diga, don Clemente. Yo ya no quiero más pleitos en esta casa. De ahora en adelante, tú vas a ser la encargada de evitar las peleas entre mis mujeres, ¿eh? Y fréndame a la Isabela, porque si no, tú vas a ser la responsable de lo que ella haga. Así que ya lo sabes. ¿Estamos? Sí, don Clemente. Pero sonríe, mujer. Cambia esa cara. ¿No te dije que voy a convertir a tu hijo en todo un profesionista? ¿Mm? ¿Entonces? Gracias, don Clemente. Que Dios se lo pague. No le dejemos esas cosas al señor que está muy ocupado, ¿eh? Mejor págamelo como yo te lo estoy pidiendo. ¿Estamos? Hola. ¿Ya te dijeron cuánto sacaste en el examen? No. Ay, seguro que pasas, ¿eh?
Sí, bueno. Sí, maestra, habla el padre de Jimena. ¿Hoy? Sí, si usted lo considera necesario, está bien. Está bien, la veo a esa hora. Buenos días, Pablito. ¿Qué tal, Sofi? ¿Ya desayunaste? No, tengo hambre, tengo que salir. Dile a mi mamá que luego vengo. Sí, yo le digo. ¿Y Pablo? Ay, se acaba de ir, que luego regresa. Ay, señor Paz, ¿cómo no me había dicho? ¿Qué cosa? Ay, pues que su hijo está rete chulo. Sofi. Ay, bueno, no le importa que le diga suegra, ¿verdad? Sofi. Buenos días, doctor Izaguirre. ¿Pase usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está, maestra? Gracias. Siéntese, por favor. Muy amable, gracias. Hace tiempo que quiero hablar con usted sobre el desempeño de Jimena en sus clases. Mi hija ha estado estudiando muchísimo. Pues algo le pasó porque reprobó los últimos exámenes. ¿De qué está hablando? En este mes ha reprobado casi todas las materias. Usted lo sabe. No, maestra, no. No lo sabía. ¿No firmó usted la boleta de calificaciones de Jimena? No. ¿No es esta su firma, doctor Izaguirre? No, esta no es mi firma. Mi mamá es abogada, y es una abogada buenísima, ¿eh? Pero bueno, también es divorciada igual que tu papá. Como que todo el mundo es divorciado, ¿no? Sí. ¡Jimena! ¡Jimena! ¿Qué onda? ¿Quién crees que está en la oficina de la orientadora? ¡Tu papá! Su comportamiento ha cambiado mucho últimamente, pero eso es una cosa normal. ¿Normal? Es la adolescencia. Su hija está dejando de ser una niña. Este es un periodo muy difícil para los jóvenes y los padres deben tener mucho cuidado. Bueno, pero a ver, ¿qué hago, maestra? De repente vengo y me entero de que mi hija me está haciendo trampas, que está fallando en los estudios, que me oculta cosas y que no me dice la verdad. Híjole, ¿qué le estará diciendo la maestra a mi papá? Ay, no te preocupes, seguro no es nada grave. Salí muy mal en el examen. La orientadora me lo advirtió. Me dijo que si reprobaba otra vez llamaría a mi papá. No pensé que lo cumpliera. Les juro que yo me esforcé. Ay, pues a lo mejor es por otra cosa que lo mandó a llamar, Jimena. O a lo mejor pues tu papá vino a preguntar algo, ¿no? Ay, ya te dije que yo te voy a ayudar a estudiar, ¿eh? ¿Quieres que vaya a ver lo que pasa? No, prefiero ir yo. Voy con Jimena, ¿eh? Uh-huh. ¡Te acompaño! Por favor, maestra, déjeme hablar con mi hija. Ella me tiene que dar una explicación. No mencione nada hasta que yo no hable con ella. Se lo ruego, maestra, por favor. Mi deber es informar a la directora. Bueno, hable con su hija y después evaluaremos la situación. Gracias, maestra. Usted ha hecho un buen trabajo, doctor. Como padre, ha dado lo mejor de sí mismo. Trato de estar con mis hijas todo el tiempo que puedo. Platico con ellas. Creí que éramos amigos, pero... Doctor Izaguirre, usted no puede ser padre y madre al mismo tiempo. Por más que se esfuerce, no puede darle a su hija lo que una madre le daría. No puede ocupar ese lugar. Bien, entiendo. En este periodo de su vida, Jimena necesita el apoyo femenino. Esa complicidad que las niñas buscan con su madre. ¿Por qué no le pide a la mamá de Jimena que colabore con usted? ¿Por qué no lo haría? Ella no existe para mis hijas ni para mí. ¿Y una abuela? Le fallecieron. ¿No hay ninguna figura materna en su familia? ¿Alguna mujer que pueda ayudarlo a manejar esta situación, doctor? Tu papá sí que se pasa, ¿eh? Mira, que hablar con el arquitecto sin avisarte. Sí, estoy tan apenada con él. Debe de pensar que soy una idiota.
Si lo creyera, no te hubiera pedido que te quedas a trabajar con él. No, si no sé cómo acepté seguir trabajando. ¿No vas a dejar que tu padre nos separe, sí? Pues no, la verdad es que le tengo mucho miedo a mi papá. Es como si él fuera el dueño de todo, de las cosas, de la gente, de todo. Pero no lo permitas. ¿Y es que cómo le hago? Ya tomaste una decisión, ¿no? Ya ves, ya volvió a tomar café. Diana, me siento muy feliz. Por ti, porque hiciste lo correcto. Y feliz por mí, porque ahora te tendré cerca cada instante. Eso es lo que más deseo. Y no te preocupes por nada. Pase lo que pase, yo te defiendo del logro. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, arquitecto Soriano, ya es hora de regresar al trabajo. El arquitecto Uriarte nos espera. Acabo de hablar con la orientadora. Has estado reprobando tus exámenes. Déjame explicar. No, ahora no. En la tarde vengo por ustedes y en la casa hablamos largo y tendido. ¿Me oíste? Sí. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Arquitecto. Lo único... Ya llegó la persona que estaba esperando. Viene de parte del licenciado Correa. Sí, lo único que te quiero pedir es que por favor te entreguen los presupuestos y que tú los autorices. De acuerdo. Hasta luego. Buenos días, arquitecto. Soy la licenciada Julia Moreno. Vengo de parte del licenciado Correa. Mucho gusto. Hola, Isabela. Hola. ¿Cómo te fue? ¿Fuiste a la oficina? Sí. Después me fui por ahí a comprar cosas. Ya sabes, cuando me siento mal, siempre me da por comprar cosas. Ay, le compré algo bellísimo a Víctor. Ojalá que le quede bien. También pasé a una juguetería y le compré varias cosas a sus hijas. Oye, Nana, ¿y cómo va todo por aquí? ¿Y la mujer esa? No ha salido de su cuarto en todo el día. Desgraciada. ¿Qué estará tramando? Porque esa condenada seguro está tramando algo. Nana, tú oíste muy bien cómo me amenazó. Isabela, yo creo que sería bueno que te tranquilizaras un poco. ¿De qué hablas, Nana? No es bueno tanto pleito. Ella es la esposa de tu papá, la señora de la casa. Y eso no va a cambiar. Ándale, Nana, ¿te das cuenta de lo que me estás diciendo? No me digas que cambiaste de opinión y que te rendiste. Esa mujer va a destruir a mi papá y tú lo sabes muy bien. No, no, ella no lo va a destruir. Tu papá lo va a destruir otra cosa muy distinta. Si quieres ahora, niña. Si quieres ahora, niña. Y esa es la historia, licenciada. Yo regresé al extranjero cuando me avisaron que mi hermano había muerto y que lo había cedido todo y que, bueno, el único dueño de sus propiedades y de su fortuna era Clemente Soriano. Eso es exactamente lo que quiero que usted investigue. ¿Cómo fue que ese hombre se apoderó de todo? ¿Cómo tendió la trampa? Quiero recuperar esas tierras, licenciada. Quiero demostrar que Clemente Soriano es un ladrón. Discúlpeme, pero es una cuestión de honor. ¿Y usted dice que después el señor Soriano se casó con la viuda de su hermano? Sí, efectivamente. Y con ella tuvo 3 hijas. Es un caso extraño, muy extraño. Mira, licenciada, Soriano ha comprado a todos los abogados que he puesto en el caso. ¿Me entiende? Es un delincuente y quiero tener las pruebas para mandarlo a la cárcel. No es nada fácil, arquitecto. Han pasado muchos años. Bueno, licenciada, ¿puedo o no puedo contar con usted? Me gustan los retos, arquitecto, y todavía no he perdido ningún caso. ¿Entonces? Si descubro que Clemente Soriano es el ladrón que usted dice, le aseguro que será condenado. Confíe en mí, arquitecto. Si todo es verdad, Clemente Soriano pagará todos sus delitos. Yo sé mucho de caballos. Me crié en una hacienda. La verdad, pues me gustaría trabajar aquí. Por el momento no tenemos ninguna plaza disponible. Mire, si usted me contrata, no se va a arrepentir. Mira, déjame tus datos
Y en cuanto tengamos algo, nosotros te llamamos. Pero por ahora no podemos hacer nada más por ti. Gracias. ¿Y ahora tú, qué no piensas salir? ¿Para qué? ¿Para recibir humillaciones de tu hija y de la servidumbre? Ay, no, gracias. Prefiero quedarme aquí. Ya nadie te va a humillar, cariña. Además, te tengo una sorpresita. Esta noche te llevo al teatro, ¿quieres? No, es berrinche. No quiero molestarte, te lo juro. Sabes que te amo, mi amor. Pues como debe ser. Vamos. Ponte preciosa porque quiero que en la calle me envidien. ¿Viste, Isabela? Tú nunca podrás conmigo. Poco a poco te iré derrotando. Ay, pero antes tengo que darte una buena lección y ahora sé cómo hacerlo. Donde verdaderamente te va a doler, desgraciada. Te va a doler. ¿Y esos regalos? Mira, este es para Pili, la hija chiquita de Víctor. Ay, verdad, que tu galán viene con 2 premios. Ay, ojalá que les guste. Esta noche voy a ir a su casa. Los tres van a cocinar para mí. ¡No me digas! Sí. O sea que les caíste perfecto. ¿Ya pues, te quieren como a una madre, o qué? No. Pili es súper linda conmigo, pero Jimena no me soporta. Uy, malo, ¿eh? Muy malo. Porque Víctor puede enamorarse mucho, pero lo primero deben ser sus hijas, ¿no? Sí, además las adora. Oye, pues si te las piensas ganar con regalitos, te vas a gastar un dineral. ¡Ay, qué simpático! ¡Yo voy adelante! ¿No te gusta esta canción, papá? No. Tengo la mejor de las noticias. ¿Don Clemente me va a ayudar para competir? No, Pablo. Mejor que eso, mucho mejor. Don Clemente va a pagarte la universidad que tú escojas, la que quieras, hijo. La mejor de todas. Mamá. Y yo no tuve que pedírselo. Él solito se ofreció. Hay que tomarle la palabra. A mí, don Clemente siempre me va a ver como un sirviente. Que no, hijo. Dice que ya no tienes que trabajar. Que nada más te dediques a tus estudios. Puedes vivir aquí en la casa conmigo. ¿Aquí? ¿En esta casa? Sí, hijo. ¿No estás contento? No sé, no. De ahora en adelante le tienes que estar más agradecido a don Clemente. Lili, baja a ver si está Trini, por favor. Con una condición. Que me dejes preparar la cena. Sí, está bien, pero ve a ver si está Trini. Jimena. Voy a dejar la mochila a mi cuarto. No, ven para acá. ¿Esto lo firmaste tú? ¿Por qué falsificaste mi firma? ¿Por qué me engañaste?